Estos son algunos de los paraísos olvidados en nuestro país. Sitio atractivo para los extranjeros, donde sus habitantes se la rebuscan con el turismo o la agricultura para poder subsistir. Aquí los campesinos caldenses conviven en medio de la crisis agrícola, que los hace desplazarse por diferentes sitios para obtener su sustento. Lo que tienen en común estas dos zonas y casi todo el territorio colombiano es que se esconde en zonas rurales y tropicales, una problemática de salud pública de la que poco se ha hablado y que se conoce como leishmaniasis, la denominada enfermedad tropical olvidada. Hay marcas que son voluntarias. Todas las cosas que en el universo lo más profundo es la piel. Otras que representan un estigma a pesar de ser adquiridas por un accidente. Un recuerdo, bueno o malo, pues este es un recuerdo de un momento muy maluco. Pues a mí ese me parece un estigma muy delicado porque al lado del monte vimos mucha gente. La guerra deja unas marcas mucho más profundas que estas cicatrices, ¿no? Eso quizás también en algún momento, aunque no tengo muy claro, se habla pues de que el Estado ha controlado esa droga como una medida de afectar a la guerrilla. Eso es lo que cree el imaginario de la gente, que a través de los años han relacionado la leishmaniasis como la enfermedad de la guerra, del conflicto en las montañas de Colombia. Hoy en Infrarrojo, leishmaniasis, una marca de la guerra. Howard Marimón llegó hace 6 años a Capurganá. Hoy es un hombre tranquilo que vive con su esposa y sus 2 hijos. La construcción y los cultivos le ofrecen su sustento. El nombre de la enfermedad que tuvo no es importante. Por aquí le llaman quepito. Ya no sé ni de qué será saldrá eso. Leishmaniasis son lesiones que produce un parásito. Un parásito que va a la piel y hace una úlcera. Y ese parásito es transmitido por un mosquito muy pequeñito. Howard tuvo leishmaniasis. Esta lesión es que nunca comprendió y que le hicieron tomar la decisión de esconderse en la selva. Hay gente que no entendemos a veces la enfermedad del otro, entonces apenas está metido así en costado a la gente y tal, y que no me sentía como bien. Es un problema de salud pública. Hay cerca de 1,5 a 2 millones de casos cada año en el mundo. Son 98 países los que tienen la enfermedad donde se transmite de una forma endémica. Es una enfermedad que no tiene vacunas, que no tiene medicamentos para prevenirla y donde el conocimiento y la prioridad, pues el conocimiento pues ha avanzado, pero la prioridad que le dan los gobiernos y las multinacionales farmacéuticas es bajo. Es lo que llamamos una enfermedad olvidada o una enfermedad desatendida. El corregimiento de Capurganá, ubicado en el Golfo de Urabá, departamento de Chocó, es uno de los paraísos ecoturísticos más anhelados y donde la enfermedad olvidada pasa de los informes científicos a la realidad. Este es el centro de salud ubicado en la cabecera urbana, donde generalmente se encuentra un médico para la atención de las urgencias. El hospital central está en Acandí, a casi 1 hora en lancha, eso sin contar que el transporte por mar desde las veredas hacia estas unidades de salud es costoso. El costo de venir hasta acá, desplazarse hasta el municipio y pues que de pronto entre los pacientes no está tan generalizado el concepto de la leishmaniasis. No saben identificar bien las lesiones. Ellos consultan ya cuando las lesiones llevan más de 2-3 meses. Son muy raros los casos que llegan aquí con menos de 1 mes de aparición de las lesiones. Y ya cuando nos vienen acá las lesiones hemos tenido muchos problemas a veces porque los pacientes han usado tantos tratamientos que hasta para nosotros no es difícil identificar que se trata de una leishmaniasis. La precaria atención en el sistema de salud, además de la falta de información, son algunos de los factores para que sus habitantes adquieran la enfermedad. Sabíamos que realmente la enfermedad no dolía. Tener las heridas, tener esas picadas ahí en la piel, pues más allá de tener una herida, algo superficial, algo cutáneo, no, eso no duele, no arde, no tienes ningún síntoma, no hay maluqueras. Pero conocíamos que el tratamiento pues era un tratamiento fuerte y muy intenso y que eso iba a hacer que nosotros, primero pues que obviamente afectara un poco la rutina de la vida acá porque es un tratamiento largo y nosotros vivimos en una vereda
Entonces siempre para movernos hacia el puesto de salud en Capurganá eso iba a ser difícil. Un recuerdo muy, muy horrible, como yo lo viví fue muy horrible. Yo me tenía que ir todos los días de aquí a Capurganá a ponerme la inyección, me ponían dos inyecciones. Diagnosticada claramente, esa es la primera vez, pero aquí, digamos, los servicios médicos son deficientes. Esa vez yo estuve dos veces en el hospital de Acandí, tanto el médico como yo coincidíamos en que era leishmaniasis, pero mientras no tuviera un positivo de un laboratorio, y el laboratorio acá es muy precario, no me podían dar el tratamiento. Entonces me tocó ir a Medellín, allá me hicieron la prueba y ahí mismo me hicieron el tratamiento. Estaba en una mina que se llama Parragantí, y eso queda en tierras panameñas, ya somos aquí en Colombia. Pero eso me picó, pero yo no sabía que era eso. Yo pensé que esa era peladura de la bota. Y por eso me cogió ventaja, porque yo no sabía. Howard le encontró solución a la enfermedad, solo hasta cuando los investigadores del Programa de Estudio de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia lo encontraron en medio de la selva para ofrecerle una ayuda. La gente aquí me dice que a cualquiera, pero por allá, por el otro lado, no. Ya por allá, uno que le da eso, ya tiene que cuidarse mucho, porque ya es que uno anda a cualquier grupo malo. Y no, no aquí, pues aquí le han, yo he visto que la mujer está en sus casas. O sea, quiere decir que eso no es únicamente en monte. Es claro que dentro de la zona es normal que algún habitante tenga leishmaniasis, pero ellos sí se cuidan de los señalamientos por fuera. Muy peligroso porque, como te digo, habemos mucha gente que no estamos en la guerra, pero sí estamos en ese mismo escenario y pues mira, nos toca padecer la enfermedad. Es la marca de la guerra que aún sin pertenecer al conflicto, queda entre la piel, muchas veces para siempre. Eugenio Martínez estaba solucionando un problema de su comunidad cuando fue atacado por el zancudo conocido como luxomia. Como dicen, eso que los guerrilleros, porque paran dentro de la selva. Y sí, y eso es cierto, sí, pero no. A mi suegra, ya, una señora, le dio. Eso es el que le vaya a picar, eso. Aquí han llegado turistas de afuera y le ha dado, le ha picado. Hay una relación directa entre la exposición que tienen las poblaciones que están penetrando en esas áreas selváticas y son precisamente ese tipo de población, o sea, población militar o población insurgente o la mayoría de la población que trabaja en cultivos ilícitos, ¿sí? O actividades ilícitas en general que tiene que ver pues con la penetración en esas áreas. Entonces, hasta cierto punto se ha creado un mito con relación a eso. Hay un estigma. La persona que tiene la enfermedad en zonas donde dicen que esta es la enfermedad del guerrillero, la persona se siente mal porque es que tiene una enfermedad donde lo pueden estigmatizar de que es un guerrillero o de que es un cultivador de coca. Y además deja unas cicatrices que también es una marca. Los investigadores han detectado que Colombia es un país endémico, es decir, que prácticamente todo el territorio está dispuesto para la creación y multiplicación del parásito. Sin embargo, son los soldados los más perjudicados por la enfermedad. Otro argumento para calificar la leishmaniasis como una enfermedad de guerra. La enfermedad realmente desde la década de los 80 hasta comienzo más o menos de los años 2003, 2004, en el país se reportaban alrededor de 6.500 casos de leishmaniasis, 95% leishmaniasis cutánea, pero a partir del 2004, con todos los movimientos sociales y todo lo de la zona de distensión, la enfermedad como tal sufrió un incremento casi que de más del 100%. Entonces pasamos de 6.500 casos que se producían en ese periodo a más o menos en promedio en los últimos años 15.000 casos por año. Actualmente llevamos 2.767 casos de leishmaniasis, ¿sí? Si lo comparamos con el año anterior que presentamos 6.900 casos. A la época nosotros ya llevamos una diferencia grandísima en cuanto a la incidencia de leishmaniasis este año, ¿sí? ¿Qué nos ha llevado a mejorar esas estadísticas o esa incidencia de la enfermedad? Han sido los trabajos y los esfuerzos que ha hecho la Dirección de Sanidad. En 2010, Antioquia reportó el mayor número de casos con 3.453,
Meta tuvo 1.570, Santander 1.072 y Guaviare 1.056. Todos los días la enfermedad está pasando de ser típica de zonas tropicales a urbanas. Recientemente el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia realizó una publicación científica que muestra algunos focos del parásito en Envigado, Antioquia. Aún así, sigue siendo una enfermedad olvidada, desatendida y estigmatizante. A esto se le suma que conseguir el medicamento para curarla significa otra odisea. Siga con nosotros porque después de comerciales les contaremos que hay algo que no está claro con la importación del medicamento para la leishmaniasis. La dificultad para tener de manera oportuna el medicamento para combatir la leishmaniasis hace que cada cual busque su propio remedio. Uno me decían que me echara una mata que le llamamos nosotros que matapuerco, con aceite. Otros me decían que pusiera una cuchara tibia y me la pusiera. Calentar una cuchara al rojo y cauterizar la herida. Por esa no me atrevería mucho a optar. Tratamientos con plantas, pues yo he intentado varios. Afortunadamente he encontrado una planta que en dos ocasiones me ha curado. Que estoy en una tercera vez, a ver, todavía no estoy muy seguro de que vaya a curarme. Josué Andrés Upegui dice que se volvió botánico y que a partir del estudio de las plantas descubrió su medicina. Alfonso Pardo también le dio resultado y desde hace 35 años dice que ha curado a 70 personas. La planta, una se llama ruda, del monte, otra se llama chuchomacho. Entonces vengo a la farmacia, consigo otros polvos, polvo salicílico y otras cremas y preparo como una especie de una pomada. Y simplemente la persona se lava bien eso con un jabón azul, que no se haya usado nunca, y se limpia con un trapo blanco, completamente impecable. Y se pone la primer cura allí, y sobre esa primer cura se sigue echando, y eso no es ni doloroso. Hemos tenido casos de pacientes que se han echado, que se han aplicado elementos cáusticos, han quemado la piel, por decirlo así, les quedan cicatrices, y pues sí, con eso les desaparecen algunas lesiones, pero vuelven y les salen. Podría ser bueno, de pronto, que llegara un médico y conversara conmigo, incluso soy capaz de regalarle la fórmula. Pero ellos nunca hacen esto. Se ponen celosos, no quieren que uno los cure. Científicamente se puede hacer, claro. Y inclusive hay algunos sitios donde se están tratando de buscar determinadas plantas a ver qué acción tienen sobre el parásito. O sea que en medicina muchos de los medicamentos proceden de plantas. O sea que no es imposible que una planta sea capaz de matar el parásito en algún momento. La realidad es que el medicamento es escaso y así lo comprobamos en el Centro de Salud de Acandí, Chocó, donde hasta el día en que estuvimos solo existía una muestra del medicamento. Como entidad de salud tenemos el problema ahora del suministro de medicamento. Este mes hemos tenido tres casos positivos. Tenemos entendido, por lo que nos cuenta la población también, que hay más casos en la calle, por decirlo así. Pero los pacientes, pues por temor o porque saben que no hay medicamento, no consultan. Entonces tampoco podemos hacer campañas diciéndole a la población que venga, que asista a consulta, porque no tenemos medicamento para suministrarle. La distribución del medicamento sí es limitada, yo entiendo las razones porque sé que van relacionadas con la parte que afecta todo el conflicto armado acá en este país, que sé que es muy fuerte, yo entiendo eso, pero también creo que pues sí se pueden hacer obviamente campañas para que la gente tome más conciencia del tema y se cuide un poco más. En Colombia existe un programa desde hace 20 años, es el programa de control de la leishmaniasis, donde por ley el Estado compra el medicamento, lo compra el Ministerio de Protección Social y lo distribuye a través de la Secretaría de Salud a los pacientes directamente en los puestos de salud en los hospitales. Como aparece teóricamente, es muy interesante, es un programa donde el paciente tiene el tratamiento gratis. El problema es que el requisito es para que tenga un diagnóstico comprobado y ahí empiezan los problemas, porque el paciente tiene que ir a un hospital a que le tome la muestra. Usualmente o muy frecuentemente en muchas zonas de transmisión los médicos no están capacitados para reconocer la enfermedad. El medicamento no se consigue en el mercado nacional, digamos, como de venta libre. La mayoría de este medicamento lo adquirimos nosotros desde el ministerio, porque es un medicamento costoso y pues prácticamente durante mucho tiempo hemos estado, digamos, como
adquiriéndolo como responsabilidad del ministerio y lo distribuimos a todo el país. Porque, digamos, comprarlo individualmente representaría un costo enorme. De tal manera que por volumen y todo, pues lógicamente el ministerio, y dado que es una prioridad en salud pública, lo adquiere y lo distribuye gratuitamente. Entre las hipótesis que también maneja la enfermedad está el suministro del medicamento como una estrategia de control estatal. Tengo gente conocida que le ha dado y ha estado en la ciudad y allá sí ha habido complicaciones y investigan por qué uno estaba en tal zona, pues porque las zonas donde está el mosquito, pues seguramente están relacionadas pues muchas veces con zonas que están pues en conflicto. Entonces pues preguntan que por qué uno está acá, que por qué uno... Sí, que si uno es que vive o que cada cuánto viene acá. Uno siempre se pregunta por qué restringen eso. Desde hace muchos años. No es ningún factor para controlar a la guerrilla, controlar la llegada de drogas, porque ellos igual pasaría la malaria, ¿no? El paludismo, que yo digo que es un paludismo cerebral. Como me dio a mí, de 5 se salva uno. Y la droga les llega y se venden en farmacias. Y todo eso, pero Bucartine lo tienen muy, muy monopolizado. No es porque tengan que estar en manos del Estado, sino porque es la única entidad de salud que puede importar en cantidad. Cuando los pacientes llegan al centro de salud, no está el medicamento. Pues tienen que pedirlo, hay todo un trámite, digamos, para sociedad civil más complicado. Entonces, se interpreta, es el ejército que tiene el medicamento y lo está controlando, para que los otros pacientes no tengan acceso. Y los otros pacientes, hay la creencia de que la leishmaniasis es la enfermedad de la guerrilla. Además del supuesto control, el medicamento por sí solo se tomó como un instrumento de guerra. El año pasado, 46 jueces de Antioquia fueron extorsionados por un grupo armado ilegal que les solicitaba el suministro de la medicina que por nombre comercial omitimos. 46 jueces recibieron llamadas en las que les manifestaban que por favor consiguieron una droga llamada Glucautil para tratar la leishmaniasis para algunas personas que tenían ellos en un estado de enfermedad pues como muy avanzado, y le exigieron eso. Los jueces algunos manifestaron que no tenían posibilidad de conseguirla, que era una droga imposible de conseguir en el mercado. Entonces a lo que les respondieron que por favor consignaran una suma de dinero, unos 3 millones, otros 5 millones, otros 6 millones en una cuenta específica que era la cuenta de un médico, presuntamente verificado pues en lo que pasó no era ningún médico, pero era la idea que consideraran esa suma de dinero porque ellos sí tenían forma de conseguir la droga para efectos de tratar a todas las personas que tenían con leishmaniasis en este momento. A este testimonio se le suma el recuerdo de algunos ex secuestrados que por falta de autorización no pudieron regalarnos una entrevista, y otros que recuerdan de manera clara desde su cautiverio el manejo del medicamento dentro de la organización ilegal. Yo recuerdo que estaba en Puerto de Oro. Puerto de Oro es un corregimiento de Mistrató, en Risaralda. Ellos tenían muchas cajas, les mantienen mucho esa droga. ¿Cómo la consiguen? A través de del propio ejército. Tú sabes los niveles de corrupción que hay. Te podemos dar el 100% de asegurarte que nosotros en este momento no tenemos ninguna falla en el manejo, administración, control del Glucantime. ¿Sí? ¿Por qué lo controlan? Es igual por el anteriormente, como te decía, el precio era alto, ¿sí? Y la necesidad en otras áreas y de otro tipo de personas era inmenso. Así que se traficaba, ¿sí? Porque digamos las ONT que se encuentran por allá, ¿sí? Muchas veces ellos no salen a pedir el medicamento por no exponerse a ser vistos en las secretarías de salud, a ser vistos por la policía, el ejército. Entonces no tienen ese fácil acceso a la salud. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que les consigan el medicamento como sea. Entonces ellos mismos, a los mismos población civil, les suministran la droga, una droga que es, como tú sabes, no la vende sino el propio gobierno, ¿no? Y conseguirla hay que conseguirla a través del ejército, de la fuerza pública. Pero la tenían primero ellos. Luego supe acá
no sé hasta qué será cierto, me he sorprendido, que un tratamiento vale 5 millones de pesos y la droga hay que importarla del Brasil. Viene relacionado en una lista todo el personal con el número de cédula. Nosotros aquí hacemos la orden de suministros de salida al almacén por cada uno de los pacientes, ¿sí? Así que nosotros sabemos el lote que sale y distribuido a qué paciente sale cada lote. Razones económicas, razones de control estatal, verdaderas mediciones de la enfermedad. La respuesta general es que ni el Estado ni las casas farmacéuticas se han preocupado por investigar en medicamentos para una población que no tendría forma de invertir grandes sumas de dinero en tratamientos. Yo creo que la razón económica es la restricción, se eleva de precio, ¿sí? Pero si fuera venta al público, en todas partes, bajaría de precio bastante ese tratamiento. O habría genérico, ¿no? Pero de eso se ha hablado mucho. Pues no así en un debate público, pero al interior hemos hablado de eso. Esta es una enfermedad donde el mercado no es atractivo para ellas. Es mucho mejor trabajar o investigar en qué sea en la obesidad, en la hipertensión, en el cáncer, que trabajar estas enfermedades que la gente no va a tener posibilidad de comprar el medicamento. El medicamento que existe actualmente fue descubierto hace mucho tiempo y ha sido el único con el cual se ha podido tratar adecuadamente la enfermedad. Después de la pausa, acompañamos a un grupo de investigadores que se dedican a cazar personas con la enfermedad. Este es el grupo de investigación de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia, con 25 años de experiencia y centro de referencia mundial. Fueron ellos quienes nos llevaron a la mayoría de los testimonios de este capítulo y a poblaciones como Norcasia, 6 horas de Medellín, en el departamento de Caldas. El grupo está integrado por entomólogo, por un bacteriólogo, en ocasiones dependiendo del enfoque, se viene un médico que hace pues, el diagnóstico de los pacientes. El bacteriólogo hace la toma de la muestra, los entomólogos hacen la búsqueda de insectos en el interior de la casa, fuera de la casa y en el extra domicilio, o sea, 200 o 300 metros retirados de la casa donde está el bosque, se instalan trampas para la captura de estos insectos. Posiblemente todo ese material es llevado a Medellín, al PC, a la sede. En esta región caracterizada por la agricultura y un proyecto hidroeléctrico, también abunda el testimonio de adultos y niños picados por la luxomia. John Jairo Galvis recuerda su experiencia hace 18 años. ¿Se ha visto el caso de que han habido picados por la Alemania? El día menos pensado resulta así como cuando le pica un mosquito. Pues mi mamá era muy poquitos, fallo de recurso. Entonces ya eso fue agrandándose ese animalito. Esa picadurita fue agrandando y fue agrandando. Cuando ya llegó una hermana y mi mamá y le dijo, Carmen, ¿usted por qué no le pone cuidado a su hija? Mire que eso le va a salir pudriendo el bracito. El control de leishmania es muy complicado, porque como es una enfermedad transmitida por un insecto que se cría en la tierra, entonces no es fácil de controlar porque se puede crear en cualquier lugar, en cualquier bosque, en cualquier matorral. Durante 25 años de trabajo han llevado medicina y capacitación hasta regiones apartadas de Colombia. Allí han documentado casos como el de esta paciente con lesión en su rostro que por poco le compromete su nariz. Los estados realmente se llama olvidada o desatendida justamente porque no le da la prioridad que amerita. Todas estas gentes que están sufriendo en el campo, que están sin recibir atención médica, podrían recibir medidas de prevención. Medellín cuenta con otro grupo de investigación apoyado por la Universidad CES. Dos centros comprometidos con el estudio para que enfermedades como la leishmaniasis dejen la clasificación de olvidadas. Se investiga mucho, pero hay varios problemas. Uno de ellos es que no se investigan nuevos medicamentos. Entonces hay pocos recursos para tratamientos menos agresivos como estos y que hagan una curación completa. A pesar de todo eso, pues yo pienso que en Colombia el Ministerio de la Protección Social, a través de la adquisición de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, con las medidas de protección, de una u otra forma le ha dado la prioridad que requiere.
Quienes vivieron el drama de tener la marca de la guerra hacen sus aportes para que ni la medicina, ni el bajo acceso al sistema de salud, de los recursos económicos, ni la cicatriz, ni el estigma sean obstáculo para una oportuna atención. Yo soy partidario de eso, que sean los particulares los que también los tengan y vendan eso abiertamente al público, porque la única razón que yo encuentro es que tengan el monopolio de eso para unas cuantas. Que hubiera más, ¿cómo se dice?, más acceso a la medicina, que no fuera tan complicado conseguirla por medio del gobierno, pues por lo que, sí, por lo que hablamos de que, alguna gente la manipula, entonces es complicado para los que sí están verdaderamente pues, contagiados con eso, pues poderla conseguir. Una enfermedad muy difícil de acabar. Y mientras tengamos como estas deficiencias tan notorias en el servicio médico, obviamente esta enfermedad va a seguir estando y afectando a los que estamos cerca de la selva. Los expertos recomiendan más investigación y un verdadero programa de prevención y educación. ¿Y usted, cómo viviría con una marca estigmatizante para siempre?